Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Estamos en la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba. Esta localidad está ubicada en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Aquí hay muchísimas empresas productivas. Nosotros visitamos Morel Bulíes, Sociedad Anónima. Esta es una empresa con más de 2 décadas en el mercado. Hablamos con su presidente, socio fundador, el señor Carlos Morel Bulíes. Él nos contó cómo están trabajando y que también esta es una empresa familiar. ¿Qué tal, Carlos? Y gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la visita. Y bueno, recién me entero de la entrevista esta. La verdad que esta es una empresa importantísima, Carlos, muy grande. ¿Con cuántos años de trayectoria? Y empecé en el año 93. Así que ya llevamos 28 años. Se empezó de la nada y bueno, y hasta acá llegamos. Fuimos creciendo, 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 con mucho esfuerzo con mi señora Mónica y otros 3 chicos más, que son como hijos nuestros. Uno se retiró hace unos años y los otros 2 están acá, uno es contador y el otro la parte de cereales. Y bueno, se fue construyendo todo esto, que la verdad que se creció mucho en estos últimos 5 o 6 años. Bueno, y vamos a hablar que también están sus hijas hoy aquí, ¿no? Hoy también están, ya se incorporaron, ya hace unos años que se incorporaron 2, y falta la última que se va a incorporar ahora, que está en la Carlota. Carlos, vamos a hablar, bueno, aquí es la casa central, pero tienen varias sucursales. Sí, tenemos sucursal en Ucacha, que es la primera sucursal que se abrió. Después se abrió una sucursal en Carlota, Canals y Arias. Bueno, y una planta de acopio en Isla Verde que se usó muchísimos años. Hoy se está usando un poco menos porque tenemos esta planta acá y bueno, es mucho más rápida. Bueno, vamos a hablar que esta planta es muy linda planta, muy grande. ¿Qué capacidad de acopio tiene? Y hoy en esta planta tenemos 45 mil toneladas, pero estamos ampliando justamente ahora. La vamos a llevar a 60 mil, que estimamos que para julio, a más tardar en agosto, ya va a estar esa obra terminada. Y bueno, se está ampliando en Carlota también, con la parte de fertilizantes y de insumos. Justamente eso le quería preguntar, Carlos, ¿cuáles son los servicios que prestan? Nosotros empezamos siempre con el acopio cereales y hace cosa de 10 años empezamos a trabajar con insumos en muy poquita cantidad. Fuimos creciendo, creciendo, creciendo. Tengo un gerente de insumos y el año pasado fuimos primeros en Syngenta. Veníamos siempre creciendo, en un momento estábamos quinto, después tercero, después segundo y bueno, llegamos al primer puesto en Syngenta. Así que la verdad que fue una gran alegría. Toda una gran alegría y sí. ¿Qué proyectos tiene? Porque me imagino que debe tener muchísimos. Mirá, ahora el próximo proyecto, nosotros venimos sembrando maní también. Ya hace, este es el tercer año. Y venimos creciendo en superficie. Y hacemos sociedades con los productores al 50%, al 30%, de la forma que sea. Y este año vamos a empezar a exportar el maní. Se alquiló una planta en General Cabrera y se fazonea también una planta cerca de General Cabrera, otra planta que hay nueva de Lorenzati, que también vamos a fazonear ahí, todo para exportación. Así que un nuevo desafío que estamos arrancando ahora con la cosecha. Así que esperemos que nos vaya bien. Bueno, hablando de cosecha, este año tanto soja como maíz tuvieron muy buenos rindes aquí en esta zona. Esta es de una zona núcleo. Sí, acá la empresa trabaja desde Monte Maíz, se va toda la parte hacia el oeste. Laborde, Pascana, Ucacha, Carlota, Canal, se hace todo una parte así, entonces cosa de no asumir tantos riesgos si bien en caso de una seca o algo así. Y bueno, nos fuimos extendiendo, hace años que ya también estamos en la zona de Huanchilla, Pacheco de Melo, La Bulalle. Este año llegamos a Jovita, Mataldi, Levalle, en fin,
Estamos agrandando la zona porque cada vez se va creciendo en producción también. Tengo un ingeniero a cargo de 4 ingenieros más en producción. También lo que se logró de hace un par de años es poder importar fertilizantes. Estamos creciendo mucho con la importación de fertilizantes. ¿Cómo ve usted el futuro del sector agropecuario? Qué pregunta difícil. Mirá, nosotros vemos lo que hacen vemos acá los productores. Nosotros tenemos 350 productores activos. Financieramente lo vemos muy bien hoy al sector. Pero bueno, es un gran motor de la economía porque cuando se mueve el campo, se mueve todo el país. Así que esperemos que siga así y el sector está pasando un buen momento hoy. Carlos, ustedes hacen siempre una fiesta muy importante, en realidad dos fiestas al año, pero en el mes de agosto siempre hacen una fiesta muy importante y bueno, ahora no se puede hacer nada con este tema de la pandemia. Claro, vos sabés que este sería el segundo año que no vamos a hacer la fiesta, este agosto. Y la gente extraña esa fiesta. Una fiesta ya que se viene haciendo de hace 15 años. Y una fiesta grande, siempre con 500, 600 personas. Y todos piden la fiesta. Es una tradición ya. Me imagino. Así que, bueno, algo muy lindo que se hace todos los años. En agradecimiento a todos los productores. Para eso se hace. Y a los proveedores. Si usted tuviera que decir cómo ve el futuro del país. Esperemos que tengan un plan, que hasta ahora no han presentado ningún plan. Desde que entraron no se ve ningún cambio en la economía, al contrario. Y eso es lo que nos preocupa a todos los argentinos. Vos ves que necesitas gente para trabajar y no se consiguen. Hay muchos planes, que eso es malo, es indignante, la gente quiere trabajar, no quiere planes. Y bueno, eso es lo feo que está pasando, pero no hay un plan económico, se ve que no se puede arreglar esto, no sé de qué forma lo van a arreglar. El sector nuestro, te vuelvo a repetir. Sí. Creo que somos muy privilegiados en el país. Pero, ¿qué va a pasar de acá en más? No sé. Estamos todos con un poquito de miedo. Carlos, si usted tiene que agradecerle a alguien, ¿a quién le agradecería? Y le agradezco a todos los productores y le agradezco a todos mis empleados que tengo, que ya sumamos 120. A toda mi familia, a mi señora que me acompañó toda la vida. A mis hijas que me están apoyando y bueno, a todos los chicos que día a día vive una familia esto. Exacto. Trabajamos y extrañamos cuando no venimos al negocio, ¿no? Felicitaciones, realmente yo hacía muchísimo que no venía a esta empresa y bueno, cuando vi tremenda planta realmente es para felicitarlo. Sí, creo que ahora nos van a dar una mano de parte de la provincia. Una obra que se pidió, van a hacer una colectora por el peligro que de tantos camiones en la bajada, y bueno, van a hacer una colectora aparentemente de 1.600, 1.700 metros. Es una obra que ya está aceptada y se va a lograr hacer. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos, un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y será hasta la próxima. Innovación, mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal
seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima. Productos de clase mundial. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Desde 1978, brindamos soluciones a empresas distribuidoras de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, gas y telecomunicaciones. Nuestras sucursales en Buenos Aires, Córdoba y Montemaíz nos permiten tener una atención rápida y efectiva a cada uno de nuestros clientes. Boyero Sociedad Anónima, Montemaíz, Córdoba. Integral Acopio SRL, su acopio local. Trabajamos junto al productor agropecuario prestando los mejores servicios. Acopio de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, futuros y opciones, logística, venta de combustible. Integral Acopio SRL, trayectoria y confianza. Avenida Sarmiento sin número, Buchardo, Córdoba. En La Bulalle, la obra pública no para. Por eso realizamos obras de cordón cuneta en distintos sectores. Llevamos adelante la limpieza de canales. Empedramos y mejoramos calles de tierra. Y comenzamos el mural de la terminal de ómnibus que refuncionalizamos en su totalidad. Seguimos trabajando para crecer. Ciudad de La Bulalle, somos todos. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en nuestra visita a la localidad de Montemaíz, provincia de Córdoba. Estuvimos en Cooperativa Agrícola Montemaíz Limitada. Esta es una cooperativa con 68 años de trayectoria en el mercado. Nosotros hablamos con sus gerentes, el señor Gustavo Mucio y Alberto Montechiari. Ellos nos recibieron, nos atendieron muy bien, nos contaron la trayectoria de esta cooperativa y también los proyectos que tienen. Gustavo Mucio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Bienvenidos. Alberto Montechiari, ¿qué tal? Bien, bien. Buenas tardes a vos y a todo tu audiencia. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de la historia de esta cooperativa que tiene ¿cuántos años? 68, ahora en septiembre estamos próximos de cumplirlo. Con una gran trayectoria. Sí, distintas etapas, se pasó por algunas complicadas, pero bueno, en esta etapa de la mano de una reestructuración, de un trabajo constante y bueno, hoy estamos en plan de crecimiento. Alberto, bueno, la parte comercial es sumamente importante en una cooperativa. ¿Cómo están trabajando? Particularmente en esta instancia estamos en plena cosecha, en la última etapa de la cosecha. Y bueno, gracias a Dios este año ha sido, salvo algunas problemitas con temas de piedra y de un tornado que pasó por la zona, por una pequeña zona, el resto de la cosecha viene bien. Y bueno, creciendo año a año, de a poquito, y particularmente estamos transitando una etapa donde muy importante en nuestra cooperativa. El Consejo de Administración ha decidido realizar una planta de acopio nueva. Entonces, bueno, con todo ese tema, esperamos que con el tiempo poder terminarla y llevar todo nuestro acopio hacia fuera del ejido urbano. Puntualmente, la semana pasada se decidió la realización de la planta. Ya veníamos, habíamos comprado el terreno, habíamos hecho algunas cosas en el terreno nuevo que está en el acceso oeste de Montemaíz. Bueno, ahora se decidió, espero que para el año que viene tener una parte de esa planta de acopio, y es un paso muy importante para nuestra gestión y para la vida de la cooperativa. Hablemos un poquito de los servicios, de todos los servicios que presta la cooperativa, que son muy importantes para los productores. Sí, día a día vamos sumando algunos. Históricamente tenemos la ferretería, el acopio naturalmente, tenemos transporte, combustible, semilla, semillero, venta de agroinsumos, y últimamente hemos puesto en marcha una veterinaria y incorporamos los servicios de seguridad y salud
a través de Avalian, después tenemos seguros a través de la segunda y tenemos Cobaeco, un poco todavía no arrancamos por, justamente por el tema de la pandemia, también en marcha, con un sector nuevo, personal nuevo, gente nueva y con ganas de trabajar, esa es la más importante. ¿Qué cantidad de productores, de asociados tienen? Si vamos a números, tenemos que estar hablando de 130, 140 productores operando actualmente. O sea que el 50% del número de asociados está operando en forma permanente. Bueno, por supuesto, con este proyecto que me contabas, Alberto, tan importante y tan ambicioso que tienen, porque y costoso, ¿no?, de llevar todo sobre la ruta. ¿Tienen algún otro proyecto? Bueno, puntualmente en ese proyecto ya hemos llevado la parte de agroquímicos y bueno, ya hemos realizado inversiones por aproximadamente $1 millón. Y lo que se viene, que es una etapa de la planta, nos va a llevar aproximadamente $2 millones. Básicamente está todo el esfuerzo puesto en eso. Nos va a llevar algunos años, es una etapa, si bien muy buena con respecto al rinde y al valor de los cereales, es una etapa difícil en cuanto a la parte crediticia. Hoy por hoy no hay muchos créditos disponibles para este tipo de inversiones, pero bueno, hemos decidido avanzar sobre eso y a paso lento y seguro, sin poner en riesgo la integridad de la cooperativa. Muchísimas gracias por recibirnos, felicitaciones, realmente hacía mucho que no venía, que no los veía, pero la verdad que es sorprendente cómo crecen, así que es muy bueno. Bueno, no, agradecidos somos nosotros por brindarnos un espacio en tu canal. Gracias a Dios estamos en una localidad muy pujante, donde hay varias empresas que están continuamente haciendo cosas. Y bueno, nosotros estamos también insertas en esa localidad y esperemos que podamos afrontar todos estos desafíos lo más rápido posible y lo más seguro posible. Experiencia y conocimiento del mercado inmobiliario rural. Suárez Puente SRL Inmobiliaria ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. Estamos siempre al lado del productor agropecuario. Aceitera General Dehesa. Acopio y acondicionamiento de granos, ventas de agroquímicos, semillas y fertilizantes. Avenida Garrone 898, Wenceslao Escalante, Córdoba. E-Wolf, representante oficial en Córdoba y San Luis de Sanra, innovación y tecnología. Casa Central, en el centro del país, Coronel Moldes, Córdoba. Economía, ecología, energía en acción, innovación en vehículos urbanos eléctricos, motos, bicicletas, monopatines, cuatriciclos para múltiples prestaciones. Garantía 5 años. Consultarnos por franquicias. E-Wolf, representante oficial Sanra, Mitre y Ameguino, Coronel Moldes, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo y nosotros continuamos aquí en la localidad de Monte Maíz, provincia de Córdoba. Estamos en Sabores del Campo, Carnes y Fiambres. Esta es una empresa familiar con una gran trayectoria de la familia Bernay Hermanos SRL. Hablamos con Diego y con Guillermina, dos de sus propietarios. Nos contaron cómo están trabajando en esta empresa tan importante sobre su producción y la trayectoria de la misma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Guillermina. Hola, buen día. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta empresa, Diego, ¿a qué se dedica y qué trayectoria tiene? Bueno, esta empresa es un despostadero de cerdos y fábrica de chacinados. Esto arrancó con un sueño, una idea de mi viejo hace muchísimos años y bueno, hace 11 años, un poquito más de 11 años que estamos trabajando y acá estamos. ¿Los cerdos son propios? Los cerdos son nuestros, la idea por eso fue un poco seguir, terminar de hacer una integración desde el campo, que somos productores también de agrícolas, de maíz y soja fundamentalmente. Esos productos los transformamos los pasamos a kilos de carne, digamos, lo transformamos en carne, y de ahí el eslabón que seguía era esto. Así que, bueno, estamos integrados, digamos, totalmente. Bueno, esta es, decíamos al principio, es una empresa familiar y Guillermina le toca la parte complicada, que es la contadora de la empresa. Sí, así es. Bueno, no tan complicado porque, bueno, es la diaria lo que por ahí te va llevando y lo que hace, las decisiones que vamos tomando a diario es lo que a uno lo van sosteniendo, por así decirlo. Hemos hecho, como dice Diego, una especie de integración vertical, por así decirlo, si bien son sociedades independientes, pero bueno, somos familia y tenemos el compromiso entre todos. El compromiso en la calidad está desde la producción agropecuaria hasta el mostrador, por así decirlo. Nosotros llegamos al consumidor en todos los aspectos, digamos, a revendedores, a consumidor y hasta el consumidor final. ¿Dónde venden los productos? En este momento estamos con una logística propia, abarcamos prácticamente toda la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos tránsito federal, tenemos nuestra planta, nuestros productos y nuestros vehículos están habilitados por SENASA. Eso nos permite que podamos llegar a todo el país. Vamos a hablar de los productos que elaboran. Bueno, productos tenemos desde el típico común salame, digamos, que es lo más conocido, pero bueno, se hacen lomitos, bondiola, chorizo, morcilla, salchicha parrillera, y también todo el abastecimiento de cortes frescos de cerdo, que es un fuerte porque el consumo de cerdo estos últimos años ha aumentado mucho, sobre todo en los frescos. Entonces, bueno, están los cortes frescos por un lado y todo lo que es elaborado por otro, que es también un fuerte nuestro. Bueno, ¿y cómo está el tema del criadero de cerdos? Bien. Bueno, los criaderos de cerdo históricamente va un poco de la mano con los vaivenes del país. Hay épocas que la rentabilidad es mejor, hay épocas que no tanto, pero bueno, nosotros al tener esta integración también nos ayuda mucho a proyectar y a ver un poco más adelante, no tan a corto plazo, ¿no? ¿Toda la producción que ustedes tienen de cerdos directamente vienen aquí o venden afuera? No, también se vende un poco afuera. Se lleva el 90% en promedio, pero hay los excedentes, digamos, y se venden a terceros, a otros frigoríficos. ¿Tienen algún proyecto para este año, para el próximo? Proyectos muchos. Por ahí estamos un poco limitados en las situaciones y en el contexto que por ahí no nos limitan, pero sí, estamos con proyecto de expandir nuestro salón de ventas, estamos con idea de lanzar nuevos productos y de nuevas presentaciones también, pero bueno, eso más allá de la idea o el deseo que vayamos teniendo, todo eso está sujeto a las habilitaciones y a sostener el nivel de calidad que tenemos en este momento. No queremos ni bajar la calidad ni bajar el nivel de habilitaciones, entonces sí, siempre estamos pensando en nuevas ideas, en nuevos horizontes, siempre estamos con la idea de crecer. ¿Qué mensaje, Diego, le dejaría a todos sus clientes, bueno, y a los productores de cerdos? A nuestros clientes que, bueno, que sigan confiando en nosotros, que como dice nuestra premisa, calidad y sanidad nos distinguen, eso es lo que primero ponemos por delante nuestro. Y bueno,
y a los productores de cerdos, no, yo tengo varios años ya produciendo cerdos, hay mucha gente obviamente que tiene muchísimos más años y sabe mucho más, pero creo que el futuro de la producción porcina es bueno, hay muy buenas perspectivas y bueno, y por eso con más razón seguimos para adelante. Hay algo que nos une, que nos reúne en torno al fuego, que nos motiva al encuentro con los de acá y los de allá, con alegría. Te invita a vivir los mejores momentos. Sabores del campo, carnes y fiambres, excelencia y calidad. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Los esperamos el próximo sábado 18:30, lunes 17:30 horas, aquí por la pantalla de América Sport con más País Productivo. Que tengan una muy linda semana. Nos pueden volver a ver en www.paisproductivotv.com.ar, nuestro canal de YouTube País Productivo TV.